Esta es la parashá en la que Hashem apela para nuestro libre albedrío. Nos apela a que tomemos de nuestro libre albedrío para tomar decisiones inteligentes, para no tomar decisiones a la ligera, para no tomar decisiones de las que vayamos a lamentar más adelante, porque nosotros viviremos con nuestras decisiones. ¿No? Seremos saludables o no mañana, dependiendo de las decisiones que tomamos hoy. Seremos muy felices o solo felices, un poco felices o quizás amargados, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Oh, tendremos éxito mañana o no, dependiendo de las decisiones. Entonces, cada cual vivirá con sus decisiones. Y no podemos darle la culpa a nadie, porque es un don que Hashem nos ha dado. El libre albedrío. Usted decide. Y sabe, cuando hacíamos los testes en el college, antiguamente, hoy día no sé si funciona así, y nos daba una prueba y teníamos que responder, en el mejor de los casos venía una respuesta o cuatro respuestas de multielección. Y nosotros, eso era lo mejor para mí, porque ahí usábamos la inteligencia y recordábamos la respuesta correcta, porque siempre había una respuesta absurda. Esta no es, esta no tiene que ser. Por ejemplo, ¿quién descubrió Brasil? Biden, presidente Biden. Sabemos que ese no fue. Pues no puede ser, ni siquiera era contemporáneo. Entonces solo sobra tres respuestas. Ahí comenzamos a jugar. El Eterno nos da una ayuda que nunca nos pasaba en el colegio, en la escuela, que el profesor nos dijera algo, nos diera una ayuda para responder la pregunta. El Eterno dice, elegid la bendición. No necesitamos esta ayuda. Si fuéramos un poco inteligentes, no necesitaba, pero Él da. Porque entre bendición y maldición, ¿usted necesita que venga todo el barrio a ayudarle? No. ¿Quién quiere maldición? ¿Quién quiere quemarse las manos? Hasta el niño del chiste le dice a la mamá, sí voy a poner. La mamá le dice, ponga. Y queda mirando. Él dice, no, se me va a quemar la mano. Bueno, entonces, imagínense, yo no quiero hablar de esto porque en años anteriores yo ya estuve chequeando en nuestra página de internet y he hablado de eso algunas veces, de que había el monte Gerizim, y acá el monte Ebal, y acá una montaña llamada Sion, Monte Sion. En el monte Gerizim subieron todas las seis tribus de Israel para gritar a voz en cuello, de tal manera que los que estaban en el monte Ebal pudieran escuchar. En el medio había un valle, en aquel tiempo deshabitado, pero hoy día es la ciudad de Shechem y está la autoridad palestina. En ese lugar se fue Aarón se irían los hijos de Aarón con el arca, donde estaba depositada las tablas de la ley. Y estos gritaban para que estos escucharan. Todas las bendiciones consecuentes de la obediencia. Y estos le gritaba a estos todas las maldiciones consecuentes de la desobediencia. Seis tribus aquí, seis tribus acá, y en el medio los hijos de Aarón, los sacerdotes con el arca. Y acá, un poco lejito, está el monte Sion, a 1000 metros de altura de donde están los dos montes, Gerizim y Ebal.
está el monte Sion, donde sería construido el templo en un futuro, ¿no? Es decir, que los que gritaban las bendiciones, anunciaban las bendiciones, estaban de frente para el monte Sion, símbolo de la judería, de todos los pueblos de Israel. Y los que estaban en el monte Ebal estaban de espalda para el monte Sion, gritando hacia los del monte Gerizim las maldiciones provenientes de la desobediencia. Ya ve que donde estaban los de la maldición, estos estaban de espalda para el monte Sion. Si usted encuentra a alguien por ahí que está en contra del pueblo de Israel, dio la espalda para Israel, puede saber que estos están confundidos acerca de la bendición y la maldición, como quien tiene el libre albedrío, pero ha optado quizá por la maldición. Pero quien está mirando de frente, amigos de Israel, están comprometidos con la bendición. Esto no es casualidad, esto es providencia de Hashem. Capítulo 15 de Devarim, de Deuteronomio. Porque Adonai tu Elohim te bendecirá como te tiene prometido. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Dominarás a muchas naciones, pero a ti no te dominarán. Vea, estas son las bendiciones que están por detrás de la obediencia de la mitzvah, de la que vamos a tratar. Cuando haya en medio de ti menesteroso, por no decir una persona necesitada, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, esto significa que se está tratando de un menesteroso o un necesitado de entre nosotros, no de entre otras familias que están allá afuera. En la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano necesitado, sino que le abrirás tu mano liberalmente y le prestarás con generosidad de lo suficiente para la necesidad que tenga. Guárdate que no haya en tu corazón alguna intención maligna y digas: se acerca el año séptimo, año de remisión, y mires con malos ojos a tu hermano necesitado para no darle, y clame contra ti a Hashem y sea en ti pecado. Sin falta le darás, y tu corazón no será mezquino cuando le des, porque a causa de esto, Adonai tu Elohim te bendecirá. Vean, la bendición está por detrás de la generosidad. En todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Así que, este versículo. Ahora voy a leer el versículo que el 19 y lo voy a leer en otra versión. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Ya que el Eterno tu Elohim te bendecirá por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno. Con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado en tu tierra. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que comentar para que nadie se me vaya mal informado y termine haciendo mal, cumpliendo mal esta mitzvah.
se supone que todos los que estamos aquí tenemos alguna necesidad, ¿no? ¿No? Algunos tienen casa propia, otros no tenemos. Entonces, los que no la tenemos, que pagamos renta, pues tenemos una necesidad, ¿cuál? La de tener una casa propia. Entonces, es difícil determinar qué grado de necesidad se aplica a esta mitzvah. Porque cuando dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando vea un necesitado entre nuestros hermanos. Entonces, no es que me va a doler el corazón que la hermana fulana no tiene casa y yo voy a tener que darle para que compre una buena casa. No es esta necesidad de la que se está hablando aquí. Aquí se está hablando de las necesidades más básicas como el alimento y el vestido. Y podríamos incluir inclusive el techo que le puede venir a uno, ya sea con necesidad de rentar o de tener su propia casa y pagar sus biles. Entonces, la necesidad más básica de uno es la salud, el alimento, ¿no? El vestido y, desde luego, la salud. Entonces, por eso hay reglas, halajot, inclusive en el Brit Hadashá, acerca de cómo cumplir con esta mitzvah de ser generoso, ¿no? Aquí nos dice que en hebreo este versículo dice, Natun titen lo. Tanto Natun como titen tiene la misma raíz del verbo dar en hebreo, latet, ¿no? Natun titen, ¿cómo decir así? Dar darás. Dos veces, dice. O sea, no sé si nos está insinuando que si él necesita 50, yo debo dar 100. No sé. No sé si está insinuando que si yo le doy, Hashem me va a devolver con creces. Porque se está hablando de dos acciones de dar frente a la necesidad del necesitado. Está usando el verbo dar doble, ¿no? Podría haber dicho simplemente, tenlo, dale, pero natun titam, dar darás. En otras palabras, no es una opción verlo el necesitado y deja ver si doy o no doy. Es una imposición. Una imposición construida con doble conjugación del verbo dar. Es decir, que Hashem habló seriamente sobre este asunto. La próxima vez que tú veas a alguien delante tuyo con una necesidad de que tú fácilmente le puede ayudar, no importa que tanto tengas, sepa de una cosa, lo más probable, Hashem te está probando. Pone una persona. Podría haber puesto delante de otro, pero puso delante suyo o mío. Cuando pone delante mío, ahí yo tiemblo, hermano. Tiemblo por un lado y después me regocijo por otro lado. ¿Sabe por qué? Temblo porque, wow, no podía haber dado para el otro hermano, pero puso delante mío. No puedo escaparme ni evadirme de esta situación. Voy a tener que responder delante de esta. Hashem me está observando a ver cómo voy a reaccionar delante de esta situación. Si me rehúso, perderé una gran bendición. Perderé también la confianza del Eterno. Porque todo lo que nosotros tenemos vino de dónde. No llega de paracaídas, no llega por casualidad. Llega porque hemos trabajado por aquello y nos llegó la bendición. ¿No? Por providencia divina. Entonces, si él pone un necesitado delante suyo, ya empezó la prueba, hermano.
Y a menos que usted no tenga ninguna posibilidad, usted esté cero, usted va a tener que buscar quien le pueda ayudar a este. No puede decir, ¿sabe qué? Va a tocar ayunar, hermano. Va a tocar coser un traje con hojas de higuera, como hizo nuestro padre Adán. Yo no tengo qué compartir contigo. Ni una parada de ropa no puedo regalarte. Ni un centavo no te puedo regalar. Entonces, al menos tendrá que conocer a alguien que pueda hacerlo. Y espere. No tengo nada. Pero tal vez alguien tenga. Y vamos a ver si alguien le puede ayudar. Bueno, pero sepa que cuando se presente un necesitado de entre tus hermanos, oiga bien, y la necesidad no es de comprar un carro nuevo, no es de comprar una casa, no es de dinero para una semana de Orlando, no es, no. Ajá. Está hablando de una persona con una necesidad básica, ¿entendió? Por ejemplo, el próximo Shabbat es el bar mitzvah de mi hijo, él no tiene una ropa para ir, no va a aparecer allá con una camiseta, pues voy a ver si puedo compartir una de mis ropas contigo y con tu hijo, o entonces vamos a tal lugar y compramos, ¿verdad? Pasa la tarjeta y va pagando poco a poco, ayúdelo. Son necesidades de vestir o de comer o de vestir. Estas necesidades. Ahora, hay algo que yo escribí aquí, porque cuando dice así, velo yerad levavja betitja lo. En otras palabras, y no dolerá el corazón cuando le des. Bueno, aquí el versículo apenas empieza así, con generosidad le darás. ¿Sabe cómo se da, con generosidad? Es, si él necesita 10, usted da 11. Pero si usted da 9, no dio con generosidad porque no alcanza para la necesidad de él, de tu hermano. ¿Sabe cómo se da doliendo el corazón? ¿Quieres que les enseñe? Tal vez alguien dice así, pero hermano, no hay otra cosa para enseñar. Es que Rav Shaul escribiendo sobre ese tema a los corintios. Rav Shaul escribiendo sobre ese tema a los corintios. Él sabía de esa parasha. Había pasado por Parashat Rey y había aprendido de eso en la escuela de Gamaliel. Él escribe en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7 en adelante, dice, no con tristeza debemos dar, pero no con tristeza, ni por necesidad. ¿Sabe cómo se da con tristeza? ¿Quieren aprender? ¿Quieren aprender cómo se da con tristeza? Algunos dicen, no, ni me enseñe porque yo ya sé. Ni me enseñe porque mejor que yo ni sé. Dar con tristeza es más o menos así. ¿Dónde está el dinero? Dice la mujer. A el marido dice, la verdad que ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Ahí estaba. No, usted no sabe lo que me ha pasado. Se me ha presentado un hermano y yo tuve que dar el dinero. Ahora no sé qué hacer. Eso es dar con tristeza. No va a recibir ninguna recompensa. Dañó todo el proceso de la bendición. Había una bendición tras la mitzvah de dar, esperando por nosotros. Se dañó todo. ¿Por qué? En vez de dar con alegría, dio con
tristeza. Y Rabbi Shaul no quería que eso sucediera con la Keilah de Corín. Ahí les dio la clase, la que está en Parashat Re'e, ¿no? Debemos dar, pero no con tristeza, ni por necesidad. ¿Cómo se da por necesidad? Es que ya no había cómo. Ya el hermano habló, la hermana habló, ya se me presentó. ¡Tuve que dar! No quería dar, pero no había cómo no dar. Ah, es decir que por poco no le hubieras dado. Ahí Rabbi Shaul revela un secreto que los de Corinto no sabían, los de la de Shema Israel en Corinto, ¿sabe? Una congregación que había ya en Corinto, Shema Israel, no sé cómo se llamaba, supongo que era Shema Israel. Shema Israel en Corinto. Le dice así, porque Elohim, a quien ama, es al dador alegre. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Él ama al dador alegre. O sea, el que da con tristeza. No cuente con la gracia y la bondad en la hora de la necesidad. La verdad es que cuando nosotros nos convertimos en dadores, el cielo nos registra en la lista de los de confianza. Porque todo lo que tenemos y que podríamos dar a alguien, que alguien podría necesitar, no nos viene porque encontramos un lugar ahí, enterrado, un maletín lleno de dinero. No, no. Todo lo que tenemos, sea debajo del colchón, sea dentro de la cartera, sea en la cuenta del banco, es porque Hashem nos ha hecho llegar a las manos. No hay allí ni un solo centavo que no haya sido Él quien nos haya dado. A menos que hayamos robado de alguien. Pero si hemos trabajado y hemos tenido salud para alcanzar aquello y nos ha llegado honradamente, es porque Hashem nos ha dado. Y el que nos da, dice así, a ese hay que confiarle más, porque Él está trabajando con nosotros. Él distribuye un poco de lo que le damos. Entonces hay que darle más. Pero cuando nosotros cerramos la mano, nos da tristeza y no queremos participar del trabajo divino de bendecir a las personas, entonces allá raya ese nombre, no le mande nada porque se está comiendo solo, no comparte con nadie más. Entonces hay una forma de dar con tristeza y de dar por necesidad, y hay una forma de dar con generosidad y con buen corazón. Entonces, nuestro pasuquín nos enseña algunas verdades respecto a la generosidad que Hashem nos está tratando de instruirnos en esta semana. Número uno, ser generosos. Con generosidad darás. Natón titén. Dar darás. Y eso nos hubiera dicho de una manera más simple, que con un solo conjugación verbal. Tenlo, dale. Y usaría solo dos letritas. Ten, da-lo, ten-lo. Con dos palabritas. Pero Hashem nos dio con dos verbos. ¿Cuál? Natum, natón, titén. Dar, darás. Es decir, no podrás decidir otra cosa que no sea dar frente a la necesidad. Y ya pues aquí, para que nadie se vaya a un extremo,
no se trata de, veo que el hermano tiene un carro 2015. Ay, hermano, qué lástima. 2015, está muy viejito. Ay, te voy a dar un carro 2024 que está saliendo ahora. No, no, no es esto. Se está hablando aquí de alimento, vestido. Tanto que en la Keilah primitiva, usted lee allí en Hechos de los Apóstoles, Maaseh Shlichim, dice que se recogía ayuda para las viudas. ¿Dónde tengo esto? Tengo este versículo por aquí. Pero dice que se recogía ofrenda para las viudas. ¿Y acaso en la congregación de Jerusalén, hace casi 2000 años, los únicos necesitados eran las viudas? No, tenía que haber otras personas que pudieran tener necesidades. ¿Pero por qué se recogía solo para las viudas? Porque era el grupo de la comunidad que tenía mayor necesidad, ¿no? Entonces, a veces, no podemos dar para todos, pero vamos a dar para el que tiene mayor necesidad, ¿no? Y la iglesia, la congregación, la sinagoga, la comunidad primitiva se enfocaba en la mayor necesidad y buscaban ayudar a todas las viudas primero, para después pensar en los otros necesitados. A veces hay que pensar así, ¿no? Bueno, entonces ya sabe ustedes, una de las cosas que Hashem nos está tratando de comunicar, nos ha estado tratando de comunicar en esta semana, es que debemos ser generosos, y cuando demos, no nos duela el corazón. Hay gente que cuando tiene, se ve en una situación que no hay otra que dar, ya parece que le va a dar un infarto. El corazón se le va a parar solo porque tiene que dar un poco. Hashem está queriendo multiplicar ese poco sobre nosotros, sobre nuestra economía. Y solo hay una manera de darnos más. Si nosotros nos desprendemos de lo que tenemos, entonces Él nos dará más, ¿no? Ahora, hay otra cosa interesante que hay en nuestra parasha, y yo quiero ver si hablo rápido de esto, hasta para que hoy de tarde yo no tenga que hablar y pueda escuchar a otros hermanos enseñar. Nuestra parashá nos enseña acerca de qué podemos comer y qué no podemos comer. Esto en términos judíos es como decir las leyes de kasherut. O sea, qué es kasher y qué no es kasher. Qué es kosher, qué no es kosher. Qué puedo, qué no puedo comer. Y capítulo 14, versículo del 9 al 10 dice así: esto podréis comer de todo lo que hay en las aguas, todo lo que tiene aletas y escamas. Diga conmigo, aletas y escamas, ¿no? Esto podréis comer, pero todo que no tiene, no tenga aletas ni escamas, no podréis comer. Lo tendréis por un inmundo. Ahora vea bien, hay que tener las dos cosas, las aletas y las escamas. Usted sabe que el atún, por ejemplo, él tiene escama, pero usted nunca ve la escama del atún, porque cuando él sale del agua, las escamas se caen. Entonces él tiene escamas. Él está en el mar con sus escamas. Es cuando se le saca que las escamas se caen. Entonces él es kasher. Entonces, pero no puede tener solo escamas y no tener aletas. No puede tener solo aletas y no tener escamas. Entonces cuando uno va al supermercado a veces a comprar, en un supermercado, diáspora es diáspora. Usted va a un supermercado que no es exactamente kosher, pero usted compra tomate que es kosher. Compra mazán que es kosher. Y usted va en la pescadería del supermercado y compra pescado. Entonces usted
a veces yo pregunto así, está bonito ese pescado. ¿Ese pescado tiene escama? No, ya la sacamos, me dice. Deme 2 libras, deme 1 libra. Porque no tiene la mínima idea de lo que queremos decir. No es así. Están volando, comen de todo. De todo lo que se vende en la carnicería y de todo lo que se vende en la pescadería, ellos salen comiendo. No les interesa. Yo pregunto si cuando estaba vivo, nadando allá, si tenía escama. Ahí me dice, no sé. Está bonito, pero no sé si compro o no compro. Ahí yo cojo el teléfono, pongo el, ¿cómo es el número del pescado? Y pongo allí, y enseguida me dice, eso no es kosher, o eso sí es kosher. Entonces ahí compro, y él no tiene la mínima idea. Para decir que una vez yo voy a un supermercado, a un lugar, y quería comer unas empanadas, y pregunté, ¿la empanada es kosher, no? No, no, esa empanada es solo de beef, ¿no? Ahí me dice, pienso que sí. Ahí yo dije, ¿cómo que piensa que sí? ¿Es o no es? Yo quería saber si tenía ahí alguna cosita de ñoqui ñoqui, ¿no? Ahí me dice, la verdad que no estoy seguro. Ahí dice, pero pregúntale al cocinero, pues, ahí va allá adentro. Ahí dice, pero espere, venga acá. Eso es mortal para mí. Que no como nada que no sea bife. No como cerdo, no como esas cosas. Entonces, es decir, que yo quiero una respuesta seria. A ella va allá adentro y supongo que le dice al cocinero. Hay un señor allí que dice que si nos equivocamos, él puede caer muerto. Y la empanada es de beef. Pero ahí el cocinero, pues, dice, dígale que yo no estoy seguro. ¿Por qué? Porque no quiere la responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí queda la empanada, las ganas de comer, ya no. Pero era de beef. Sin embargo, ya cuando dice que, ese debe tener alergia a esas cosas. De hecho, tenemos alergia a estas cosas, ¿no? Y no solo alergia, a veces hasta asco. ¿No es así? Si alguno de ustedes llegara a comer algo que no puede comer y está masticando, y alguien me dice, eso es trefa. Ay, todo, lava la boca, cepilla los dientes y pide perdón. Pero de ahí para adelante ya no puede decir como Pedro, tú sabes que nunca ha entrado ese nivel. Pedro sí que era kosher, hermano, más kosher de nosotros. Bueno, y hablan que no era judío, se hizo cristiano. Nunca se hizo cristiano. Congregaba en una sinagoga en Jerusalén, ¿no? Entonces, tiene que tener aletas y tiene que tener escama. Pero ¿sabe lo que pasa? Todos los peces tienen aletas. Pero no todos tienen escamas. Entonces, la Torah debiera decir, tiene que tener escama. Y olvídate de las aletas porque todos los peces tienen aleta, menos que sea culebra, menos que sea ese pez, esa cosa eléctrica, no sé, que se mueve como culebra. Pero si es pez, entonces tiene aleta. Pero ¿por qué dice aletas y escamas? Debe tener alguna razón. ¿O usted cree que hay alguna palabra que está de más en la Torá? ¿O hay en la Torá falta de palabras? No. Allí está, es perfecta, fue dictada por el Santo, bendito sea, a Moisés. Entonces, cada palabra tiene su importancia. Por ejemplo, cuando nos habla de carne, de animales terrestres, nos dice así, debe rumiar y debe tener pezuña hendida, como el cordero, el cabrito, el buey, la vaca, hasta la jirafa. Pero no vaya a matar ninguna jirafita por ahí, porque ya están tan escasas en el mundo, ¿no? Si matas, probablemente vas preso. Pero es kosher. Aunque nadie se atrevería a matar una jirafa porque da trabajo. ¿Dónde cortar con 2 metros de pescuezo, no?
no sé dónde pasar la navaja, ¿no? Entonces, pero tiene que tener las dos cosas. El cerdo solo tiene una de ellas, ¿no? Pezuña hendida, pero no rumía. Y algunos pueden rumiar y no tener pezuña hundidas. Y aquí la Torah hasta nos dice, algunos tienen, rumían, pero no tiene pezuña hundida. Entonces tiene que tener las dos cosas. Si no tiene las dos cosas, no sirve. Hasta hay una anécdota midrashica de que el cerdo se hunde dentro del lodo y pone las patas para arriba. Y dice, vea, soy kosher, porque pone las patas hundidas, las pezuñas hundidas. Bueno, entonces, pero no es kosher, no rumía, tiene que tener las dos cosas. Pero las aletas, en el caso de los peces y las escamas, ¿por qué? ¿Por qué aletas de escama? Las aletas son aquello que ellos usan para tirarse adelante. No es así, le hace así, ¿no? Y unos son tan prácticos y hábiles que hace con una rapidez y vuelan ahí dentro, debajo del agua. Y las escamas, ¿para qué sirven? Como un escudo para protegerlas. Tiene que tener esas dos cosas, ¿no? Nosotros también necesitamos aprender que la vida que agrada a Hashem no solo está compuesta del optimismo de avanzar hacia adelante. No, necesita más que esto, que avanzar hacia adelante. Necesita tener protección. Necesito un escudo que nos proteja. ¿Cómo es la bendición a Aarón? Yevareje ha Hashem veishmereja. O sea, te bendiga Donai y te... Porque si solo nos bendice y no nos guarda, entonces si alguien te diga, Hashem te bendiga y guarde. Y guarde, porque usted puede vivir con lo que usted tiene, pero si llegara a tener 10 veces más de lo que tiene, tan bendecido, ¿cómo actuaría? ¿Estaría aquí ahora en Shabbat? Si usted tuviera un bote de esos de 50,000, ¿no? Tuviera una RV de estas de 50,000, una avioneta de 500,000, una finca de 50 acres. Ay, rabino, ahí le mando una ofrendita ahí para que pague la luz de la sinagoga. Pero no pude ir porque hoy va a haber mucho pez en el mar y yo tengo que ir a pescar. Salió en las noticias que esta noche va a ser para pescar. Ya, ay, rabino, este mes es el de las vacaciones. Voy a pasar en hoteles en Orlando con mis hijos. Usted sabe, uno es padre, tiene que... Pero cuando no tenía nada de eso, usted siempre llegaba primero en la sinagoga. Entonces, que te bendiga y te guarde. Aletas para ir hacia adelante, pero escudo para protegerlo. Si no, no es una vida kosher. ¿Entendió? Yo creo que ya da para entender un poquito lo que Hashem está tratando de comunicarnos. Dice que para el entendido, un punto es letra. No perdamos la bendición. Cuando demos, demos con generosidad. Y que no nos duela para nada, ni el corazón, ni la conciencia, el cerebro, nada, 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 nada. Salga feliz, la verdad. Y cuando coma, como aquello que tiene las dos exigencias, aletas y escamas, rumía
y patas hendidas. Si pertenece a otro grupo, deja pasar, por más tentador que sea, por más que parezca rico, el fin puede ser trágico. Esto, entre otras cosas, el Eterno nos ha tratado de comunicar en esta semana con Parashat Re'eh Vea. Baruch Hashem.